que se me ha convertido en una cierta obsesión porque hay detrás del nombre de él también una maledicencia contra mí que identifica al mundo criminal como alias el Loco Barrera, un delincuente de poca monta que de la noche a la mañana resultó siendo emblemático y que es usado por muchos detractores para indicar que somos permisivos con él. La verdad, ese señor está pagando escondederos y está también haciendo parte de las negociaciones de sometimiento a la justicia americana. Estamos en una carrera contra el tiempo. O se somete antes o lo capturamos antes. Y yo esperaría irme con ese resultado. Pero hay otros que realmente están mucho más cercanos al drama de violencia regional. Menciono los responsables de esas bandas criminales, que son una prioridad institucional.